Horacio Coppola comienza a hacer fotografías en Buenos Aires. Él es nacido en Argentina. A comienzos de los años 30 hace un viaje a Europa para cursar estudios en la Bauhaus y allí es donde conoce a Gret Sten. Los dos vuelven a Buenos Aires cuando las cosas se ponen mal en Europa, en Alemania. Gret Sten es la autora de los fotomontajes de Cómo se imprime un libro. Una de sus primeras obras, y probablemente la más importante de esta etapa, es Buenos Aires Visión Fotográfica, que se edita en 1937. Es un fotolibro monumental con 200 o más de 200 fotografías de Horacio Coppola, que dan una visión panorámica de la ciudad en aquel momento. Y para la cubierta, Gret Sten y Attilio Rossi preparan un fotomontaje muy curioso que establece una analogía entre la disposición de las calles en Buenos Aires y la retícula tipográfica.